tardes y gracias por asistir a la sesión extraordinaria de pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tarifa, que hemos convocado para el 17 de julio a las 20:30 para tratar un único punto del orden del día, que es aprobar el nombramiento de la Santísima Virgen de Rosario como alcaldesa honoraria del municipio de Santa Cruz de Tarifa. Bueno, este es un expediente en el que llevamos tiempo trabajando y que nos gusta presentarlo a la sociedad santacrucera, donde hemos solicitado informes tanto a la hermandad como al párroco y también la autorización del obispado para que se pueda llevar a cabo. Saben todos ustedes que coincide que en 1713 se creó la hermandad de la... En aquel momento era el libro de la cofradía de los hermanos del Santísimo Rosario. Entonces, pues venimos aquí tras analizar este expediente también en la comisión que hay en el ayuntamiento, que ha analizado el expediente y ha salido, bueno, con un dictamen favorable. Lo tenemos aquí a pleno pues, para que se apruebe. Con la intención también de entregar el bastón de mando el día 24 de agosto en la Salve, ¿no? De un acuerdo con la hermandad, que es el día que ellos han... También les parece el mejor momento para entregar el bastón de mando del municipio a la Virgen. Entonces, si queréis algún portavoz también hacer alguna apreciación. No, solamente por eso, desear a la nueva alcaldesa que ilumine a nuestro alcalde y futuros alcaldes o alcaldesas y que nos haga más fácil la convivencia y al poder ser que colabore también un poquitín para la recepción. Bueno, si como hemos hablado en comisión, pues bueno, vamos a votar a favor. Bien, buenas tardes. Izquierda Unida no nos vamos a oponer a este nombramiento, nuestro voto es abstención, por tanto desear que vaya bien, que ilumine este nombramiento al equipo de gobierno para realizar una mejor gestión y terminar la intervención diciendo nuestro profundo respeto a las creencias de las personas, a pesar de que nosotros también defendemos la defensa de la separación de los asuntos de gestión pública. Somos un Estado aconfesional de los asuntos religiosos. Sin embargo, sentimos un profundo respeto por las creencias, todas las creencias, la religión católica, como otras personas que carezcan de religión o tengan otras fees, y por tanto no nos vamos a oponer. Sí nos gustaría pues, que esto sea un motivo también de concordia, no de separación, y que pues, desear que vaya lo mejor posible. Nuestro voto, como digo, es abstención y no nos oponemos a ello. Gracias. Buenas tardes. Bueno, nosotros, lógicamente, vamos a apoyar esta... por nuestro voto y este nombramiento de la Virgen y bueno, pues lo mismo, la misma línea, esperando que sea un motivo de concordia y de buen hacer, inspirado por precisamente lo más para los cristianos en cuanto a ejemplo, para disposición y para entrega a los demás, pues que tomemos ese ejemplo y que a nosotros, la actual corporación y otras venideras, pues les sirva de inspiración para trabajar bien en el bien de los demás y nada, para yo creo que es importante para el futuro de nuestro pueblo y para la comunidad. Y nada más. Bueno, pues antes de la votación, saber que esto se inició hace tiempo, que hace a lo mejor 8 o 10 meses ya se lo planteamos a los grupos del PSOE de Ironía y ya en aquel momento ya nos mostraron su intención tanto de aprobar por parte del PSOE como y que ya no. Bueno, entonces, ¿votos a favor del nombramiento de la Virgen del Rosario como alcaldesa honoraria del municipio de Santa Cruz de Tarifa? ¿Vale? ¿Abstenciones? Uno. Pues queda aprobado por 8 votos a favor y 1 abstención. Muchas gracias. El pleno se ha terminado, porque ahora a las 9 tenemos un pleno ordinario, pero queríamos separar un pleno de otro y un acto.
Y ya queda aquí representante de la hermandad y del gobierno municipal, creo que sería bueno que os acercáis aquí y nos hagamos una foto, ¿eh? El representante de la junta directiva, ¿eh? De la hermandad. Y así no quieres. Pues nada. Conducir es un acto de enorme responsabilidad. Haremos que disfrutes con el aprendizaje. Concienciarnos en la mejora de la seguridad vial. Fomentar la conducción segura y eficiente. Con nosotros lo conseguirás. Nuestra experiencia en la enseñanza a futuros conductores es nuestro mejor reclamo. Visítanos y lo comprobarás.